Recuerdo hace unos meses que estuvimos trabajando en Guatemala, en una, bueno, en la región de Chiquimula, que es una zona donde la población mayoritariamente son comunidades indígenas, chortís, en una aldea muy, muy aislada, en la que era muy difícil llegar, y llamaba la atención cómo en todas las casas había un transistor de estos, como el que llevaba mi madre, colgado de la pared, ¿no?, con un clavo. Y la escena se parecía, porque era una madre cocinando el maíz que iba a dar para el desayuno de sus niños. Pero claro, ellos me comentaban que para ellos la radio es mucho más. Me decía textualmente que la radio es como su internet. Por allí les llegan consejos médicos, les llegan información sobre actividades que organiza la comunidad y también les llegan, bueno, avisos de emergencia, porque es una zona donde el fenómeno del Niño está afectando mucho. Es una zona que lleva años de sequía, pero cuando llueve, llueve de forma desproporcionada. Y hay corrimientos de tierra, deslizamientos. Entonces toda esa información que les pueda llegar, pues es fundamental y puede suponer la diferencia entre sobrevivir o no.